Buenas, pero muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Bambino Pesca. Acá nos encontramos con mi hermano Jonathan, pedaleando hoy. A ver si se puede ver ahí, en mi super bici Aurorita. Vamos a girar ahí. La bicicleta que tengo hace varios años acá. Vamos a ver si se la aguanta. Y bueno, hoy sale una pesquita. Vamos a ver si podemos sacar algunos bagres, algunas carpas, tal vez alguna tarucha también. Y bueno, vamos a ver cómo arrancamos. Bueno gente, ya dejamos las bicicletas allá cerca de la ruta. Y ahora nos vamos a mandar caminando por dentro del campo. Vamos a ir por el bordecito porque está sembrado. No sé si es pastura o qué han sembrado, pero bueno, por las dos vamos a ir por el bordecito para no joder todo el sembrado. Y bueno, vamos a ir en aquella dirección y seguimos en un ratito. Bueno gente, nos cambiamos de lado, veníamos de aquel lado, cruzamos un puentecito que estaba ahí. Venimos de este lado que está mucho mejor para caminar. Allá está lleno de vacas también y hay pastizal. Y acá está bien cortito, está firme. La verdad que podríamos haber venido con la bicicleta. Y bueno, vamos a ir un poquito más. Ya estamos llegando. Bueno gente, llegamos al lugar. En la galladeta, recién había un pato. Está súper súper bajo. Muy bajo, mal. Peor que el año pasado. El año pasado teníamos agua acá. El año anterior está el agua acá arriba, ahora tenemos casi todo bajo, así como vamos a tener que tirar allá. Y no sé si nos vamos a pasar por acá, para el otro lado. Mira cómo salta la mojarra. Salta la mojarra ahí. Salta la mojarra, mira, lleno de mojarrita. Lleno de mojarrita está. Bueno, vamos a arrancar así unos tiritos. Vamos a armar el equipo. Agüellita mágica, línea de dos anzuelos, encarnamos y vamos a tirar. Vamos a arrancar. Vamos a ver qué pasa ahí. O sea, el trípode de posacaña. Ahí se movió algo grande en la orilla. Acabo de tener un piquecito en la caña esta chiquita. Tiré la bollita en carnones con filete de dientudo que sacamos recién. Después de una hora más o menos. Estaba tironeando. Y vamos a ver si no se agarró. ¿No? Pero tiraba lindo. Bueno, vamos a dejar ahí. Seguimos. Buenas, ¿cómo están? Amigos, familia, pescadora, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva parte del video de Bambino Pesca. Y bueno, acá estamos probando suerte una vez más. En el día de ayer, la verdad que se puso bastante feo. Empezó a haber mucho, mucho viento, mucho frío. Y bueno, acá estamos, miren. Detrás del balneario, vamos a probar suerte en este lugarcito que siempre me ha dado muy buenas satisfacciones. Vamos a ver si podemos sacar algunas carpas. Vinimos principalmente a eso. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Está bastante, bastante bajo el río. El arroyo va. Y como ven acá atrás, está la compuerta ahí del balneario. Está alargando un poco de agua.
Y acá algo de agua tenemos, así que bueno, vamos a ver si sale algo. Arrancamos. No sé si se alcanza a ver ahí el revuelo de que hay abajo del agua. Son todas carpas que salieron hacia aquella zona. Así que vamos a seguir un poquito. Vamos a ver si las podemos enganchar allá en aquella zona. Un poco de viento, pero le tengo fe. Está súper bajo, pero acá siempre salen, hay unos pozones. Lo vamos a buscar y allá poco antes de la curva, la zona donde están los patos por ahí, me voy a ubicar ahí y vamos a ver si podemos mover con las carpas. Traje un poco de harinado, también traje algunas lombrices. Vamos a ver qué pasa. Yo comúnmente pesco acá en esta zona, acá abajo, pero hoy me voy a mover un poquito más allá porque no tengo mucho espacio ahí, así que vamos a probar acá. Arrancamos a ver qué pasa. Armé un poco de harinado, no traje baldecito, así que lo armé acá nomás, mojando un poquito, sacando una botella rota que encontré. Saqué un poquito de agua, así que bueno, voy a armar el feeder con harinado PowerCard. Y ya que estaba, la bollita también, en el anzuelo abajo, la saqué y le puse un poquito de harinado. A ver si prende alguna carpita. Bueno, acá estaba viendo unos toquecitos, así que vamos a ver qué pasa. Ojalá que se prenda alguna y que lo podamos filmar. Bueno, igual está medio tranquila la cosa. Vamos a ver si podemos sacar alguna. Y bueno, si sacamos alguna, la vamos a cocinar al mediodía. Y bueno, vamos a seguir un poquito más. Bueno, gente, acabo de perder el primer pique. Anzuelo boguerito. Con un poquito de masa de harinado. PowerCard. Como no hay mucha correntada, está bueno porque no se degrada tanto. Entonces lo preparé medio justito de agua. Y bueno, y ahí está la bollita. Lo perdí porque tenía muy flojo el carretel. No alcancé a cañarle bien como debía cañar. Bueno, tirando ahí cortito, enfrente. Tuvo el primer pique. Y me parece que va a dar más resultado el anzuelo simple que el feeder. Pero bueno, a ver, nos vamos a sacar. La primera respuesta la tuvimos. No llegué a firmarlo porque fue una cosa que picó la boya y desapareció y empezó a correr en aquella dirección. Pero la tiro de este lado porque la veo mejor. De aquel lado no la veo por el tema del reflejo del sol, la boya muy chiquita. Y no tengo posacañas, entonces no puedo esperar a que la caña se doble porque me la puede llevar. Y tengo las dos cañas encima para que cuando vea el pique poder agarrarlo. Y bueno, vamos a ver si puede salir otra más. Igual voy a dejar ahora el celular más a mano para poder filmar. Y ahí está la bollita. Voy a bajar un poco esto acá, está muy alto. Así lo tengo más a mano. Y ahí está, ya de acá lo voy a poder filmar cuando pique. Estoy teniendo un pique acá, la cañita esta se acaba de estirar todo el multi de golpe. Vamos a ver si lo logramos prender, pero está picoteando ahí. En cualquier momento sale. Acá
acá en esta zona da mucho más resultado el anzuelo con masa que el feeder. El feeder como que tiene que comer y comer y comer. En cambio, en el anzuelito, una vez que chupó, el anzuelo sale a los chapazos y ya tenemos la captura. Pero acá tenemos que darle tiempo a que coma. Pero aunque sea, está bueno porque está cebando el lugar y hace que el resto de las carpas también se acerquen, no se acercan a uno. Vamos a ver si se prende. Vamos a dejar en pausa. Acabo de tener otro pique en la bollita. Vamos a ver si vuelve o me llevó la masa, una de las dos. Hasta que prendí el celu justo dejó picar, así que no sé. O picó la lombriz que está arriba, porque si picó la masa se la llevó. Así vuelve. A ver qué pasó acá. No. La masa está todavía harinado. A tirar y voy a bajar un poquito el anzuelo de arriba, está muy arriba, me parece. Eso es lo bueno de tirar con nudo corredizo, que lo podés bajar o subir de acuerdo a lo que quieras. Vamos a tirarle ahí. Otro pique. Todo el mufi. ¿Qué pasó ahí? Aflojó todo el mufi de golpe. ¡Ay! Se soltó. Estaba ahí, se soltó. Estaba y se soltó, no lo puedo creer. Bueno, vamos a volver a tirar. Estoy tirando cerca de las orillas, que el agua está más calentita y está comiendo ahí. Bueno, todavía tiene. Vamos a volver a tirar. Pique, 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 pique. Ay, se soltó, no te la puedo creer. Mirá vos cómo soltó. Vamos a revisar. Vamos a agregar un poquito más. Bien todo, bien todo. Bueno, el primer bien todo. Vamos a guardar para carnada. Ahora sí. A los dos con masa. Vamos a tirar ahí cerquita la orilla. Ahora si pica, espero que sea una carpa. Y bueno, seguimos un poquito más. Uy, qué picotón le pegó la caña esta. Qué picotón le pegó. A ver si está o no está. Parece que se pinchó y se fue, Picó con el feeder, ojo al piojo. Y soltó, me parece. No, no se enganchó, no se enganchó. Parece que se pinchó y soltó. Bueno. Vamos a ir. Y bueno, me acaban de llamar de la casa de mi vieja para ir a comer. Así que bueno, por ahora vamos a dejar. Voy a ir a comer y tal vez después a la tarde venga otro rato. Tal vez mañana. Había pique, pero no tanto como otras veces. Ya se movió una, mira. O sea que están, están
estar están las carpas. Bueno, ya vamos a venir a insistirle. Vine un ratito, una hora y media nomás. Allá hay otra, ya se ven algunas carpas, no son muy grandes, pero bueno, vamos a ir a comer. Seguiremos más adelante. Bueno, gente, miren, ahí hay una carpa. ¿Se alcanza a ver ahí? Ahí se ve una. Por allá enfrente había otra, recién la estaba viendo. Y acá se movieron unas cuantas. Así que cuando temple un poquito más el clima, van a mover para allá. Esa es una carpita de 1,5 kilos, 2 kilos. Más de eso no creo que sea. Pero son súper peleadoras, combativas. Muy interesante para sacarla. Y bueno, nos vamos, gente, y después venimos. Bueno, buenas tardes, gente. Ahora tenemos una propuesta un tanto diferente a lo que venimos haciendo. Así que ahora vamos a filmar un poquito. Algo que me invitaron a hacer. No sé si vamos a hacer un poco el papelón, pero bueno. Vamos a mostrar un poquito lo que vamos a estar haciendo acá. Ahí está, miren. Ah, no, voy a explicar, Fede. Bueno. ¿Tienes cinto ahí? ¿Eh? ¿Tienes cinto para fijarte la...? ¿Algo? Bueno, vas a estar rosa. La pink. Bueno, Iván, dime. Vamos a hacer así, mira. El arco se sostiene esta parte con esta parte de la mano. Bien. ¿Vamos? Calza ahí. A ver, no voy a gastarle el tequila, ¿no? Calza ahí. No se aprieta, solamente apoya el arco y relaja los dedos. Los nudillos tienen que quedar en 45 grados. Ajá. Okay. ¿Vamos? No apretado, ¿ves? Así no, sino relajado. ¿Para qué? El arco solamente se sostiene. Luego fíjate que la mano abierta. Bien. Bien. Estiro la mano del arco. La forma de pararse es perpendicular al blanco. Tenemos el blanco ya. Ahí está. Tiramos la mano del arco, la otra mano con tres dedos, el dedo gordo agarramos el dedo chiquito. Esta mano busca la cuerda por debajo de la flecha y con el codo hacemos una proyección como si de la soga, como si hubiese una soga del codo a la cuerda, y llevamos el codo hacia atrás hasta que el dedo índice calce en la boca. Bien. Y ahí va a sentir que en la espalda, los músculos de espalda se juntan. ¿Está? Bien. ¿Vamos? Sí. La escápula. Sentimos que la escápula se junta. Bien. ¿Vamos? No sé si le va a hacer esta, ¿no? La mano, esta no es ahí. Ey. No es doblado, es relajado. Bien. ¿Vamos? Derecha, como, pero como si pasaras un vaso de agua, un mate, esa así relajado. ¿Vamos? Bien. Ahí, hacemos preapuntado, miramos los ojos siempre enfocados en el amarillo, buscamos acá y llevamos eso. A esa parte se olvidaban ellos. Qué feo. No te traigo más. No soltamos nunca el arco sin flecha. ¿Por qué? Porque si no, toda la fuerza de la cuerda la van a sostener las palas y se pueden coger a las palas, no romper las palas. Entonces ahí. Se va el dedo índice a la boca. Acá, y ahí. El hombro no va hacia adentro, sino relajado, no lo levanto. Es que imagínate tener. Y afloja un poquito acá. Tenés mucha atención ahí. Fíjate que las flechas. ¿Querés que me las quede yo y te las voy pasando? No pasa nada. Fíjate que las flechas tienen dos colores. El color distinto siempre va hacia tu lado. Va el knock en el locking point. Ahí. Calce. Se hace ruido porque calzó la flecha. Okay. La flecha me apoyaba en el res. Acá. En el cosito ese.
Ahora, miramos ahí el centro del amarillo. Bien, ahí. Tres dedos por debajo de la flecha. Y llevamos con confianza hacia la boca. ¿Atrás? Llevo, miro siempre el amarillo más atrás. Están los chicos más, todavía, más, ¿eh? No lo suelte. Más. No lo suelte. Boca. Porque están los chicos acá, por las dos. Vamos. Y ahí, más atrás. Más. ¿Más? Corre la panza ahora. Estamos en un inconveniente. Yo te voy a apuntar con este ojo y no veo. Así que, vamos. No, no. Bueno, apunta con el que ve. La forma de apuntar es con los dos ojos abiertos. Sí. Por eso los ojos. Yo voy a apuntar con este. Los ojos tuyos, claro. El que vea. Los ojos tuyos tienen que estar enfocados en el amarillo. Es distinto con cuál de los dos apuntes. Bueno. ¿Eh? Bueno, ahora. Ahí. Tus ojos en el amarillo. Y ahora sí, ahora sí. Llevo más atrás, más, ahí, y aflojo, ahí. Aflojo la mano, solamente relajo los dedos de ahí. Eso, perfecto. No murió nadie, es un éxito. Bajás o subís la mano para que la punta siempre te coincida con el centro. Yo me pegué en el cosito y ya está. Esto todo sale en el video, aviso. No, yo ya le puse play también. Y se está grabando absolutamente todo. La puteada de la gente. Sí. Sí, pues yo no puedo ver el sonido. En este momento hacemos la transmisión en vivo. Se puede, pero no me agarra personal la casa. Bueno, así que ahí. Sí. Hacete un poquito la gorra para el costado, si no te pega en la visera la cuerda. Ahí está. A ver ahora. Y ahí. Hasta la comisura de la boca, el dedo índice acá. Acá. Ahí. No lo suelto porque están los chicos allá por las dudas. De ahí, volví hacia adelante. Ahora los pies, ubicamos los pies. Ahí. Los pies, las dos puntas miran hacia mí. Así. Ahí. Sí, después nos acercamos y tiramos. Ahí estiro la mano del arco. Ahí. Afloja un poco, está muy grande. Se nota ahí. De ahí llego hasta la. Yo soy todo. Dale vos. Ahí. Y aflojo. Eso. Shit. Esa. La otra fue mejor. De esta forma tenemos su tiro. Ahora vamos a ver a Andrea que va a darle a ese globito. Vamos a ver si le da o no le da. Hay viento, eso también. Ups. Está haciendo que da mal. Dale que vos tenés otras de gracia. No, ¿eh? ¿Qué vas a seguir tirando? No, son tres nomás. Dale, dale, dale. Cara que se divierta. Una vez más, esa queda más vale. Ahí le pego yo también. Había que reventarlo. ¿Sí? ¿Qué pasó? Sí. Con los dos, Master. ¿Viste? We'll be right back.
Olmos. Iba a venir ayer, al final me fui para Colina a visitar a mi papá. Y bueno, acá estamos. Hoy es día martes, por la tarde, y vamos a ver qué es lo que pasa. Recién acabamos de llegar y tiramos ahí una bollita yo, una bollita mi hermano está con lombrillo, estoy con harinado, en anzuelo boguero. Ahora voy a armar una con una coreanita o un feeder que voy a tirar hacia allá, donde estaba pescando el otro día que tuve pique. Así que vamos a ver. Ahí siempre he tenido buenos piques, vamos a ver qué pasa. Así que bueno, de esta manera arrancamos. Ahí estamos con el Jonas, se está comiendo un chocolatín. Y bueno, de fondo, el balneario. Vamos a ver qué pasa. Arrancamos, gente. Bueno, viene la primera. Con la caña medio rota, pero... Bueno, bueno, bueno. Cartita con harinado en el anzuelo, ¿no? ¿Puedo volcar? Linda cartita. Linda cartita, mira. De verdad. Un macho. Pasito, un mojo ahí que va a estar fresca la cosa. Ay, no pasa nada. Ahora sí. No pasa nada. Espera a ver. Tranquilo. Dale tiempo, dale tiempo. Sacan si querés la carpita, ¿eh? Aparte. Bueno, gente, nos estábamos por ir. Salió la primera y ahí estoy teniendo otro pique. Mirá, acá la otra cañita que tiré con el feeder con harinado. Vamos a ver si la logramos clavar. Recién le pegué el cañazo y se me escapó. La estoy tirando más o menos por allá lejos. Ahí está, ahí está. Está comiendo, pero no se engancha. No agarran el anzuelo, me parece. Si no, tenía que agregarle un anzuelito. Pero estar está ahí. Uy, qué pique tuviste, Jai. Vas a tener que poner la harinada, gordo. La lombriz la están dando desde hoy. Deben ser dientudos. Sí, sí, porque desde hoy le está dando. Bueno, vamos a ver si podemos clavar esta que está ahí. Llega tiroñada de nuevo, le voy a pegar el cañazo a ver si lo puedo clavar. Pero es raro que con el feeder no se enganche. Si me voy a tener que poner un pedacito de telgopor. A ver si funciona mejor. Capaz que la goma Eva ya está muy absorbió demasiado agua y no flota como tiene que flotar. Bueno, esta le está dando. No se prende firme, ese es el tema.
Está ahí, ¿eh? Está ahí. Le gustó el harinado Power Cup de ajo. Se ve que le gustó. Vamos a ver si sale una más. Está empezando a hacer frío otra vez eso. Y allá a lo lejos se escuchan los coletazos. Están saltando algunas carpas. No la puedo clavar. Bueno. Ay, se me fue. Bueno, el piquecito que estábamos teniendo ahí, un bagrecito. Muchos le dicen bagre sapo, es el bagre que sale acá. Y bueno, vamos a sacar el anzuelo y lo vamos a largar. Yo estoy esperando a ver si vuelve a picar esta, me parece que le saqué de la jeta. Y bueno, y acá estoy encarnando con harinado Power Carp. Le puse agua acá mismo y lo preparé acá. Y estoy encarnando en un anzuelito. Le encarno un poquito, hago una bolita. Y le tiro a la carpa. Se prende mejor en esto que en el feeder. Así que bueno, vamos a encarnar y voy a tirar. Bueno gente, ya estamos juntando. Vamos a levantar las cañas. La verdad que está haciendo mucho frío. No trajimos linterna. Así que bueno, voy a sacar la cañita esta. La tiré con un feeder con harinado. Tuvo unos toquecitos, pero la aflojaron. Quedó flojo el multi, pero no pasó más nada. Hice un último tirito con la bollita esta, porque recién también tuvo un piquecito, no se prendió. Y bueno, ya vamos juntando y vendremos otro día. Así que bueno, por ahora la vamos terminando la pesca. Flojo el pique de carpas hoy, pero bueno, aunque sea una salió. Y bueno, si pica esa que está acá abajo, lo vamos a filmar, y si no, bueno, llegaremos hasta acá. Bueno gente, ya emprendemos la retirada. Está viniendo una tormenta, está haciendo un fresco bastante considerable, así que bueno, acá llegamos hoy. Veremos qué pasa mañana o a partir de los días siguientes, o si podemos meter uno o dos pesquitas más antes de que me vuelva a acampar. Nos vemos gente. Thank you.